Ahora vamos con eh, Patti Chapoy y su hijo, porque resulta que su hijo dio una entrevista y le preguntaron que si ser hijo de dos figuras que son importantes en la industria, ¿no? Como Álvaro Dávila, compositor, productor, ejecutivo de equipos, ¿no? ¿Eh? ¿Quién, quién? Álvaro Dávila, ¿no lo mm. ubicas al marido de Patty? Sí, sé de toda la vida, pero no. No sé cuál canta, ni cuál compuso, ni nada. Bueno, era, era un gran diferencia. compositor, yo no sé cuáles rolas, pero del, del Festival Oti. Mm. Fue muy importante en aquella época. Y luego fue un ejecutivo importante de como de 15 años de Azteca Music, de cuando sacaron Nada Personal, las canciones de Mirada de Mujer, la, todo eso, el que tuvo mucho que ver fue Álvaro Dávila. Álvaro Dávila. Sí, mucho que ver, este porque era el mero mero ahí. Cuando salieron los de la Academia también los de las primeras generaciones, Azteca Music estaba muy involucrado en sus carreras, ¿ok? Y luego de, eh, entonces le preguntan a, a Rodrigo, ¿no? Que es el, el grupo Motel, y él dice que no, que el, el ser hijo de Patty o el ser hijo de, de Álvaro no le abrió las puertas, nada que ver, que él se, se forjó su camino, y yo digo, vemos, mm. vemos, porque a ver, a ver, vamos a, vamos a poner una historia hipotética. Tú. ¿no? No que llegues a una disquera, soy Alejandro Zúñiga a ah, una patada en el y, donde te platiqué. En el Uyuyuy. Ajá, en el, ahí Llega, a, ¿Cómo se llama? Rodrigo Dávila. Ah, eres el hijo soy, de Pachapoy. Ah, sale a ver cómo cantas. Un, un Jesse Cervantes, por ejemplo, uh -huh. el de Exa o sea, tú crees que va a querer quedar mal con Pati Chapoy y le va a cerrar la puerta uh -huh. al hijo de Pati Chapoy para claro. que él vaya y llore en el hombro de Pati o de Álvaro Dávila que dices que fue tan importante, sí y que sigue siendo que está él. involucrado en equipos de fútbol Ajá. ¿Por ahora por ya se en equipos la disquera, pues no le van a decir no Venga otro día, joven. Claro que no. No, 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 porque estamos hablando de que sus dos padres pesan mucho en diferentes industrias. Hoy Álvaro ya no pesa en la industria del entretenimiento musical, pero sí en el entretenimiento deportivo. Es que a lo mejor él se refiere a que no levantaron el teléfono, pero no lo necesita. Exacto. O sea, a lo mejor él no se, él, él no se quiso dar cuenta, pero el, el ser hijo de Patti ya eso implicaba muchas cosas. Claro. Sí tendría, o sea, el camino, el camino lo hicieron sus padres, por, con todo respeto. Oye. Claro, no estoy diciendo que no tenga talento, ¿eh? yo no estoy diciendo que no sea un músico. No, 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 estamos en el tema, a él a él si lo ayudaron, pregunta, el tema es si lo ayudaron o no. Exacto. Ahí le hicieron la pregunta de esto, ¿te ayudó o no te ayudó? Y él responde que no, a lo cual tenemos muchas dudas en el, en, en todo sentido. Vamos a ser claros, porque como le, le decías tú, Nepo Babies o qué? Nepo Baby, le, así se llama el término. Ajá, el Nepo Baby. Acabamos de hablar de una Sofía Castro, mega Nepo Baby. Uh -huh. A ver, para mí, Sofía es una buena actriz, pero si su personaje. Hay mi, millones de buenas actrices que no tienen las oportunidades obvio. que tiene. Sofía. Pero además, si su personaje no era el protagónico de la telenovela, ¿por qué la ponen como protagonista si no era un lugar que le correspondía? ¿Por qué por ser hija de? ¿No? O sea, en el caso de, de, de Sofía, que es hija del güero y de Angélica Rivera, ¿no? Uh -huh. Y que tuvo las mejores oportunidades también de en todo sentido, de estudiar, de abrirle puertas, de traer guardaespaldas, de... O sea, vamos a ser claros. ¿No? Y se habló mucho de que durante la producción tenía privilegios y los hacía, los ejercía, pues era sangrona. A ver, era otra Nepo, Nepo Baby, Lucerito Mijares. Ah, okay. A ver, Lucerito Mijares lleva también dos nombres encima de ella, para bien o para mal. Y por ejemplo, ella misma lo aceptó. El otro día que fue al Auditorio Nacional, ella misma aceptó que iba muy chancluda, uh -huh. ¿no? Muy chimoltrufia. Hasta ella dijo, sí, iba yo muy mal arreglada. también la, la, la criticó. Mucho. Es que todos la vimos, ¿no? Ah. Muy mal arreglada. ¿Tú crees que alguien con ese arreglo ese día, no siendo la hija de, la van a subir al escenario del no, auditorio? Le, de mi hija, vaya, a ver, mire, está sucio el baño de la sala 5, vaya. <laughs> <a el agua. ríe> no, eso está muy feo. No, pero no la van a tomar en cuenta. O sea, no le, no le van a dar este lugar que, es que Yuri que le mal, dio. No. O sea, Yuri le dio un lugar como si hubiera visto allá abajo a. Ay, ¿a quién te gusta? Verónica Castro. A Verónica Castro y la tuvimos. Así ah, ese lugar le dio. De vente a cantar conmigo, ¿no? Entonces, claro que estos Nepo Babies o los, o los, este, o los, los Aguilar, ¿qué me dices de los Aguilar también? Han tenido el camino pavimentado, no lo no, no pueden negar, ¿no? Porque aparte negarlo es hasta ridículo porque hemos visto crecer a, a Pepe, ¿no? Y a todos los demás. O sea, eh, tuvieron el, el, el camino aplanadito. ¿Sí o no? Totalmente claro. Sí, sí, sí. Dejemos de, dejemos de fingir Emilio por Emilio, Osorio. Emilio también, que le dan temas musicales. Que bueno, para que llegues a un tema de telenovela, tendrías que ser Luis Miguel, Alejandro Fernández, ¿no? Estas figuras muy relevantes. Si no, pues te van a dar una patada. No te van a considerar. También. Nepos Babies. Y Ni modo. Y La Queso. Y la queso, su papá fue el presidente del Cruz Azul, dice la JES. Okay. Hablamos de, de no, pues, Darío. La obra, mira, Mía Rubín, la hija de Andrea Legarreta, el hijo de este, Alex, Alejandro Fernández, eh, bueno, Infinidad. Eh, ¿es, ¿Cuál eh, como? Ok, bueno. Mira, y aquí me están contando un chisme A ver. De, de Sofía Castro. Sofía Castro, eso ya me lo habían platicado a mí en la anterior telenovela Tierrita de, de Esperanza, de Esperancita, ahí anduvo queriendo chocar Carris, con, carritos con Andrés Palacios y no, y Andrés como que le dijo ahorita no, ¿no? Ahorita no, ahorita no. Aparte está casado, ¿no? A la vuelta. O ya está sí, está casado y le dijo no, 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 no Sofi, no no no, 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 no. Y entonces me están contando, fíjate, es que es que también porque son así. Me están contando que parece que el güero lo supo, el güero se, se quedó enojado eh, y entonces bloqueó a Andrés Palacios para que protagonizara Marea de Pasiones, que yeah. ni siquiera es su producción, pero lo bloqueó. Es que tienen el poder. Exactamente, ¿por qué? Porque no le hizo caso a, a Sofi. Uh -huh. No hagan eso, no sean así, no. Un no. soñador nos dice, ayer fue el concierto de Ana Gabriel en Tijuana y llovió horrible, uh -huh. aún así salió. Salió, sí gritaron, aunque no hablara, que nomás cantara, pero le gusta hablar. O sea, le decían al, 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 a lo que viniste, canta. Ay, esa gente como me cae gorda. Fíjate que en el concierto de. ¿De quién? Del Noventas Pop Tour, pues obviamente estaban despidiendo a sus compañeros, ¿no? Ah. Porque era el último show de tres de integrantes: Linda, este Apio y Carla. Y Carlita Díaz. Y entonces de repente sí se tomaron su espacio, tampoco fue tanto. Se tomaron su espacio, su momento de decirle. Y empezaron a joder. Y entonces estaban los de atrás, que eran unos borrachos, que hasta terminaron vomitándose en el baño, los asquerosos. Entonces esos borrachos. El, ah, ya cállate, venimos a irte a cantar. Y yo con ganas de decir, no, Es el show de ellos, ¿no? Y, y tampoco es que fue tanto tiempo, solamente. Oye, llevaban 10 años en el en, en 90. O sea, como ¿por qué no les vas a decir, es último show, aplaudanles? ¿No? Pues si llevan 10 años ahí con todos, obviamente los quieren, son parte de sus compañeros. Pero no falta el que grite, así como le gritaron a Miana Gabriel, ¿no? ¿Te acuerdas también el que le gritó a Pepe Aguilar? En, el, en la sí. Arena Monterrey, que ahí andábamos. Ah, sí. Y que también le gritaron que, que cantara, que y, cantara. Que, y que no hable. Pero él le contestó y le dijo. Mm, no me acuerdo qué les dijo, pero sí se les puso. Yo, ahí voy, ahí voy, pero este I es voy, mi show. Pero es mi show, pero, pero después le dijo: Tienes razón, mano, tú pagaste tu boleto y haciéndose como. Que, sí, para que no se viera tan agresivo. Porque el asunto, sí se vio ¿no? agresivo cuando le dijo, oye, ¿tú qué? Pero está mal, es como cuando lo hemos platicado también. Fuimos a ver a Roberto Carlos y no va una, una, una señora ya a gritar. Eh, en, en español porque cantó una en portugués Ajá. cantó una canción en portugués en español qué sí, es que. eso ay no hagan el ridículo compórtense quieran ámense como ahorita el, el este abogado ay. de las estrellas acaba de subir una foto en el uh, aeropuerto Ajá. de la primera clase donde están ya sabes no del cuando te se forman ahí para subirse al avión sí echados en el suelo y entonces le pone, pagan primera clase pero se comportan como de cuarta. Ay Dios, ok, ok, ok. Pues es que sí, el dinero no te da. No te da la. No te da la, la, el, el buen comportamiento porque, por ejemplo, esa mujer creo que había pagado mejor boleto que nosotros estaba la como que el, grito. La, la que le gritó a Roberto Carlos estaba como en las primeras cinco filas no, no recuerdo tanto y este y a nosotros se nos oye una falta de respeto estás viendo al maestro Roberto Carlos no este, lo que sí me acuerdo es que le pedían canciones que no estaba cantando y ah, él también. trataba de ser educado y le decía no pues que esa no viene en el, en el playlist disculpe o sea no la gente no a ver deben de saber una cosa a ver, esto no es eh, eh, cuando usted va a un concierto a ver, aquí al éxito educando a los maleducados de los shows, cuando usted da un concierto señor, señora resulta que los músicos traen un, un, un librito con partiduras Ajá. o sea la música que ellos tocan la leen, entonces hay un orden, porque pero aparte lo ensayaron previamente ensayaron. Pero aparte, como es leer las notas, tacaraca, taca, 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 taca. Entonces, hay un orden, hay un orden. No porque a usted se le hinche, va a ir y le va a pedir, ¡ay, cántate esta! No va a pasar. No va a pasar. Gracias. Ya no. y hice coraje otra vez, fíjate. Y no. No, pues ya. <laughs> La hija de Jenny Rivera es me dice princesa. Y <laughs> es lo que tiene que ver. Anepo baby. Ah, okay, okay. Okay, ya entendí, ya entendí. Yo dije, ¿ahora que... Laura García, fui a ver a Luis Miguel y no cantó Inolvidable ¿cómo así? Pues, <laughs> pues es que, que siempre nos quedamos con ganas de una canción pero no por eso vamos a, hey cántate esta, yo vine por esta, pues no, tú fuiste por por las que te cante, las que te quiera cantar el artista que está arriba tú no sobre has todo hacer porque, porque tienen tantos éxitos Luis Miguel, ¿cuántos éxitos tiene? no le va a alcanzar, tendrá que cantar cinco horas o más, para que pueda cantarte todas uh -huh. pues ya son muchos tiene carreras desde el 82 Dime tú. A mí lo que sí no me gusta es cuando empiezan a cantar de otros cantantes. Ah, sí. Pero ¿qué hago? Pues a la siguiente ya no voy. Me voy Ay, a otro. Que Déjame te cuento, cállate los ojos. ¿Te acuerdas que el otro día vine y dije que Edith Márquez va a sacar un disco del Bookie? Sí. Ay, pues no. Es homenaje a Rocío Durcal. Okay. Y van canciones del Bookie. Y acuérdate mm. que Marco Antonio Solís le compuso canciones, le hizo no sé si uno o dos. O discos. sea que también va a cantar de Juanga. Sí, y yo creo que de, de Pérez Botija y de. A mí la que me gustaría que cantara es La de Infiel, ¿te acuerdas? Muy buena canción de Rocío Seguro Durcal. va a cantar Amor Eterno, vas a ver. Seguro. Es un homenaje a la española más mexicana, Rocio que, Durcal. que fue Rocío Dúrcal, y está por salir el primer sencillo que se llama Si Te Pudiera Mentir, que la cantaba. Pues es que ya se veía venir, es lo que te dijo, te digo, en los shows siempre canta de otros. Es que estaba hablando de Edith Márquez. Eh, y en los últimos shows, en el último que fui, yo creo que en medio show cantó de Rocío Durca. Sí, sí, como que ya venía calentando un poco al público también. Pero pues y ella también lo dijo: que... vengo, vengo a cantarles un poco ahí de lo que va a ser el nuevo no, disco. No, bueno, pero pues <coughs> cuando vas a, a un artista, quieres oír canciones de tu artista. Pues sí. Pero también, pues es que también son discos que ya he hecho, ¿no? Entonces avisen, no, el show va a ser, eh, pónganle en el boletito y ya tú sabes si vas o ya tú sabes uh -huh. si vas o no. Pues ya que hablamos de la de las españolas, no de Rocío Durcal, me, me contó también Edwin ahora que fue a lo del concierto de, de Natalia Jiménez en El Salvador. Uh -huh que ahí anunció que va a sacar un documental. No. Y en el documental va a contar la situación más complicada de su vida de los últimos años, que ni siquiera todavía se atreve a verbalizar en entrevistas o en un show, que es tan fuerte que lo contará en el documental. Pues qué será. Qué, será? ¿Qué le habrá pasado a mi Natalia Jiménez? Pues seguramente algún problema familiar, ¿no? Ya ves que se ha visto envuelta también. Pues yo me acuerdo que con Adela Micha, pues con todo lo del último divorcio, que ha sido muy complicado porque hubo mucho jaloneo por la patria potestad de la hija. Creo que de hecho la, la patria potestad como tal la tiene el papá, uh -huh. no la tiene Natalia. Natalia de acaba, creo que apenas hace un año, pudo traer a, a su hija a Acapulco, uh -huh. porque el papá no quería, porque dice que era muy violento México. Y apenas se la prestó para que la, la, la chamaca pueda viajar con ella. Okay. A lo mejor por ahí va, o, o otras cosas. Según lo que también contó, tuvo problemas económicos muy fuertes por la pandemia. Uh -huh. Por eso es que está haciendo una gira por todos lados y no para, para recuperar económicamente todo lo que perdió. Eso es lo que a lo mejor puede venir en el documental, donde Natalia Jiménez nos va a contar harto chisme. Y que no pongan a hablar al público, dice por aquí Val Lazaro, eso también cae muy gordo. Hablar o a cantar. A cantar al público. No, hablar no, a cantar. ¿Por qué dices hablar? A pues cantar. Eso lo hace Luis Miguel. Y Juan Gabriel lo hacía. Sí, pero es que Juan Gabriel como cantaba cinco horas, la garganta ya no le daba. Y entonces lo que hacía mi Juanga era que a o bailaba como teibolera o ponía a cantar a la gente, ¿no? Uh -huh. y, y acuérdense que un día en, en el Festival Acapulco nos enseñó chichito. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Sí, te lo viste. Yo lo vi, yo lo vi. Y luego también por aquí decían que no hablen en. El... Ah, aquí está. Solo le dice. podés decir ya que estar educando, a Alex, que la gente no hable en el cine. Voy mucho al cine y la gente habla y ve el celular. Ay, sí, sí. Yo también. Fíjate que el otro día iba con un amigo y mi amigo muy pelado empezó también a aprender el celular y ya yo quería agarrarlo de las greñas y sacarlo y, y golpearlo como si no hubiera un mañana. No. <laughs> Porque en serio. Este, sí si es mucho, o sea, sobre todo el brillo, o sea, tú estás viendo la película, ¿no? Y te distrae el brillo. Y cuando brillo. alguien prende el brillo del celular. No, prende el celular y el celular emite brillo. Ay, bueno, bueno, sí, y luego se ve el pum. El pantallazo. Y tú dices, o leo la conversación de él, este, o veo la pantalla. Sí, ¿Sí? Y, y está más chido la conversación de él a veces. Ay, nada, siempre son puras tonterías. Un soñador, muchas gracias por tu super chat otro super chat ayer fue el concierto de Ana Gabriel ah ya lo ya lo oye pero leí. qué fuerte es que sí se veía que el clima estaba súper mal te ayer digo que, estaba nublado aquí te digo que en la madrugada de, de, de cuando estaba ensayando Ajá. estaba ella con gorro todo encima sabía toda la, que venía lluvia sabía, el clima estaba horrible entonces pues pobres Dice Laurita Arias a Juan Gabriel una vez se le ocurrió cantar las canciones que casi no cantaba en su concierto y nos fregamos. No, Juan Gabriel era una cosa muy complicada para sus músicos. Cuenta los... la leyenda, pues que había todo el repertorio aparte de una persona que tenía tanto, tanto éxito, que él llegaba y realmente los músicos no sabían. ¿Cuál ni, iba a cantar? Ni cuál iba a cantar ni en qué tono, porque a veces llegaba mal de la garganta y les decía... Tres tonos abajo. ¿Y que no dos, to dos tonos abajo. Y entonces los, este, los músicos se quedaban así. Pues y le daban ¿Y los tres, tres tonos esta? abajo. ¿Cómo le haces? Porque las partituras están en un tono. ¿Cómo le vas a bajar? Este, y además, a veces les decía, hoy vamos a cantar esta y esta, pero no sale, el vamos a cantar esta y esta y esta y esta. Y, ¿Y él les está pagando al maestro. Era bien así. O sea, para la gente que trabajaba con él era, era una persona que improvisaba mucho en el escenario. Yeah. Pues que aparte eran sus rolas, ¿quién le podía decir, cántatela así, cántatela así, pues él si la cantaba como le daba la gana, ¿no? Pues también se me, se me, se me figura algo de nepotismo ahí, porque pues, no pues, no de nepotismo, sino de abusivismo, pues como si ensayamos <laughs> esta mela, bajas tres tonos nomás por tus pistolas. Sí, porque aparte pues también el rigor de todos los demás músicos, ellos vienen programados. También son para... artistas, también claro. tienen un, este, una preparación, un ensayo previo. En ellos nunca los... nos ponemos a pensar, Realmente lo complicado que es dar un show. Siempre cuando sales de un show dices, ay, qué bien estuvo fulano. Pero ellos con sus deditos, sus pulmoncitos, su boquita, lo que tengan que utilizar para, para, para hacer música y arte, pues no les damos el crédito, la verdad. Ay, pues voy a decir, ay, qué bien estuvo el de la trompeta. Ay, qué bueno, yo sí me fijo violín. en eso, perdóname. Yo sí me fijo en eso. Por ejemplo, el del saxofón del concierto de, de, de Mijares. Uh -huh. ¡Wow! Unos pulmones increíbles, ¿no? Pero pues no les damos, y, y realmente a ellos también. Por ejemplo, ¿cómo le aguantas como músico a Juan Gabriel cinco horas? Eh, está, mucho. O sea, tener que tocar cinco horas un instrumento porque el señor alarga, 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 qué complicado fue. Eh. Uh -huh. Hoy no va a haber chisme, claro que va a haber chisme, pues si estamos en el mero ¿Qué? chisme, mi pues Lucy, ¿cómo bien? crees? Sí, sí, sí. Bueno, dice la encuesta, ¿crees que Ana Bárbara es culpable de lo que la acusan? El 72% dice que sí, el 28% dice que no. Y bueno.